Mira, efectivamente, los días 12 y 13 se llevará al cabo el sexto encuentro de jóvenes investigadores sinaloenses. En este momento está cerrado el registro. Hemos cubierto ampliamente la meta que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos pone, que son de 400 trabajos. Tenemos registrados 511, de los cuales 311 son ponencias, 180 carteles y 18 prototipos. Le puedo decir que esperamos alrededor de 4.000 jóvenes, incluyendo a los investigadores, de 25 entes de educación superior en el estado, de tal manera que seguramente estaremos de manteles largos con la presencia de grandes expositores y de personalidades locales de la investigación. Todo está listo en el Centro de Convenciones de Mazatlán.